Gracias, presidente. Señor presidente de la Junta, hace 15 días nos encontrábamos en este mismo hemiciclo a las puertas del Consejo de Política Fiscal y Financiera y le trasladábamos un mensaje muy claro. Castilla y León debe recibir lo que le corresponde. Pues bien, casi dos semanas después, no podemos decir que el objetivo esté cumplido ni mucho menos. Y para muestra lo ocurrido este fin de semana. Manifestaciones en León, Ponferrada y Villablino que reclaman el futuro de la provincia. Agricultores y ganaderos que reivindican precios justos y autónomos que exigen igualdad de derechos laborales. El desafío se presenta en tres frentes: para la Administración, para nuestra industria y nuestros autónomos y para las familias de Castilla y León. Verá, señor presidente, para las Administraciones cambiar ingresos a cambio de más deuda es un callejón sin salida. El trueque que ha intentado la ministra Montero llevará al traste el esfuerzo financiero realizado por las entidades públicas en los años más duros de la crisis. Convertirnos en morosos no pagará más a nuestros médicos, ni mejorará las escuelas, ni atenderá mejor a nuestros mayores. En el punto de mira también está nuestra industria y nuestros autónomos. La avalancha de impuestos que viene promete lastrar el futuro empresarial de esta comunidad. En el horizonte, el impuesto al diésel, el aumento del impuesto de sociedades y el incremento de costes laborales del salario mínimo interprofesional. Sin embargo, señor presidente, lo que no tendrá un pase es lo que todos nos tememos: que el gobierno de Sánchez saquee el bolsillo de las familias de Castilla y León. Y apunten: incremento del IRPF, aumento del IBI, los peajes de las autopistas, el dieselazo, los billetes de tren, las cuotas de autónomos, los impuestos al trabajo y los impuestos por transacciones financieras. En definitiva, un hachazo fiscal en toda regla. Ante este panorama, Ciudadanos tiene dos firmes convicciones. La primera, que el cuponazo catalán no irá a cargo de las cuentas de esta comunidad. Y la segunda, que si es posible, un euro de los castellanos y leoneses siempre estará mejor en el bolsillo de ellos que no fuera de él. Las medidas incluidas en el acuerdo del Gobierno entre PP y Ciudadanos reflejan esa misma ambición: rebajar el IRPF para quienes vivan en nuestro medio rural, eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, que en ello estamos, extender la tarifa plana para autónomos, impulsar la creación y modernización a las pymes y incentivar el empleo de calidad para nuestros jóvenes castellanos y leoneses. Estas medidas demuestran que es posible aliviar la carga fiscal y mejorar la calidad de vida en Castilla y León. Esta es la visión de Ciudadanos. No obstante, señor Fernández Mañueco, como presidente de la Junta de Castilla y León, ¿qué valoración realiza del escenario de desaceleración económica y las políticas públicas que en esta materia propone el gobierno de Iglesias Sánchez? Muchas gracias. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, señor presidente. Señor amigo, la verdad es que la previsión económica para los próximos años que ha fijado el Gobierno no es nada halagüeña. Admite que la desaceleración es mucho más importante de lo que nos imaginamos. Ha establecido que el crecimiento del PIB para este año va a ser del 1,6% y para el año que viene del 1,5%, prácticamente la mitad de lo que veníamos creciendo hace tan solo un par de años, por poner un ejemplo. Renunciando además el propio Gobierno de España a llegar al déficit cero en esta legislatura y, es más, anunciando que la tasa de paro no va a rebajar el 13% hasta que no acabe el 2021. Estos son datos que analizamos con muchísima preocupación porque ello tiene una incidencia directa en nuestra comunidad autónoma. Esperemos que esto sirva para que rectifique el gobierno del señor Sánchez, y del señor Iglesias, porque el señor Fernández lo mismo se enfada. En cualquier caso, un gobierno que no es nuevo, porque lleva gobernando desde junio del 2018. Estamos hablando, por tanto, de casi dos años de gobierno en el que nada se ha hecho, dos años de inactividad, de falta de impulso político, de falta de impulso económico, que están pasando factura, lógicamente. Eso es lo que nos está poniendo en valor este gobierno.
La verdad es que el análisis que tenemos que hacer es que siempre que gobierna este país la izquierda ocurre lo mismo. Se dedican a la política de gestos, a la política de cortinas de humo que nada tienen que ver con los problemas reales de la gente real. Fíjese, le voy a poner un ejemplo o recojo el guante que usted dice. El gobierno de España deja de pagar lo que debe a las comunidades autónomas. 2.500 millones de euros, todas las comunidades autónomas, 142 millones de euros a la comunidad autónoma de Castilla y León. Lo voy a decir claro, Sánchez compra el apoyo de los desleales, pero deja de pagar lo que debe a aquellos que somos leales con España. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Amigo Piquero. Gracias, presidente. Quisiera terminar esta pregunta de control con una petición, porque sabemos que muchas comunidades se encuentran en la misma situación de agravio, como acaba de comentar, que la nuestra, y porque Castilla y León no puede permitirse perder el tiempo en titulares y buenas intenciones. Desde Ciudadanos le exigimos, que acaba de hacer referencia, que se ponga en marcha para que Castilla y León lidere una convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes. Señor Mañueco, desde 2017 no se convoca esa conferencia. Se lo repito, póngase en marcha para que Castilla y León lidere una convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes. Nuestra comunidad puede y debe estar a la cabeza de un frente común con el resto de autonomías, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. La voz de Castilla y León debe escucharse alto y claro ante cualquier intento injusto de subastar este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, señor presidente. Recojo el guante que me lanza, que lanza al Gobierno. Por supuesto, esta misma semana dirigiré una carta al presidente del Gobierno pidiéndole esa convocatoria urgente al presidente del Gobierno, esa conferencia de presidentes que consideramos fundamental. Hemos hablado del reto demográfico, pero desde luego también la reforma del modelo de financiación nos parece algo fundamental, porque es un modelo antiguo e injusto, que va evolucionando beneficiando más a los que más tienen y ayudando menos a los que más lo necesitamos. Pero es verdad que la política del Gobierno de este país está generando muchas dudas y muchas incertidumbres. A partes iguales, Unidas Podemos, Partido Socialista, Unidas Podemos. Hacen referencia respecto al diésel y al sector de automoción sin darse cuenta que hay miles y miles de personas que están trabajando en este sector tan importante en Castilla y León y en toda España. Somos la comunidad autónoma que más capacidad productiva tiene en el sector de automoción y eso es gracias al esfuerzo de todos. Pero también podríamos hablar de la transición energética justa. Se han cerrado las minas y las térmicas sin alternativa. Podría hablar de la reforma laboral que tanto bien y tantos puestos de trabajo ha traído a este país. O podríamos hablar de cuando se toman decisiones que perjudican a nuestro campo, a nuestros agricultores y ganaderos tan importantes para nuestra tierra. Lo que sí le voy a decir, el Gobierno de España está más preocupado de no gobernar o de ignorar cuál es la realidad que existe en nuestro país. Y también algo que ha dicho usted, cuando vemos que el crecimiento económico este año va a ser del 1,6 y el crecimiento en el techo de gasto va a ser 3,8, lo que viene después, lo mencionaba usted, un hachazo fiscal que van a pagar los de siempre, que vamos a pagar los paganos, las personas de a pie. Esa es la realidad. Ni las grandes empresas ni los bancos, porque al final van a ser impuestos o tasas que se van a repercutir a las personas y a las familias. Señor amigo, me pregunta su pregunta de origen, ¿cómo valoro las medidas que ha anunciado el Gobierno de la Nación? Pues con preocupación, con muchísima preocupación, cada vez más preocupación. Muchas gracias. Gracias.